Y bienvenidos a todos a la Fundación Universitaria Española, eh, a los que estáis aquí, a los que nos escuchan por, por streaming. Eh, os saludo en nombre de la presidenta de la Fundación, de Lidia Jiménez, y de, además de presidenta de la Fundación, directora de este, de este seminario eh, y de su patronato. Eh, yo no voy a alargarme porque estoy solo para, para un saludo y porque la presentación la va a hacer. Eh, Sara, que es la gran responsable de lo que, de lo que ha pasado en este, en este ciclo sobre, sobre Chesterton, pero eh, en realidad me ha puesto aquí Lidia Jiménez por un motivo, porque es que sabía perfectamente que soy un admirador eh, sin medida de Enrique García Máiquez eh, y entonces, pues, como dorándome la píldora, por favor, saluda en mi nombre, lo que quería es que me sentara al lado de él, lo cual es un error gravísimo, porque se da mucho a las comparaciones. Solo quiero decir que Enrique es una persona que da sentido a una fundación como esta, o por lo menos da sentido a mi, a mi presencia en ella. Enrique va a hablar sobre Chesterton. Yo creo, ni, ni lo he probado, pero buscas en Google eh, Chesterton y probablemente a la vez o antes te sale Enrique García Maíquez. Yo creo que es el que más y el que mejor, por lo menos el que mejor ha escrito sobre él. Pero el problema de Enrique, con perdón, es que eh, no ha renunciado a nada, es que escribe sobre todo. No lo voy a hacer, pero si le das ahora mismo a Twitter, eh, solo hoy, Enrique, cuántas cosas has publicado. Es decir, man, no es una pregunta, pero por lo menos un estupendo artículo, no recuerdo si en el debate o en la gaceta, es sobre la familia monosalarial, estupendo, eh, en, has escrito una entrada en tu blog, probablemente has publicado otras cosas, todas valiosísimas, incluso escribe con frecuencia de, pues, de, de política. Y, y lo hace de una manera que es imposible eh, crisparse, pero también imposible eh, no pensar. Cuando escribe sobre las cosas importantes de, de la vida y de la trascendencia, eh, lo hace con acierto y con profundidad. Y sin embargo, cuando escribe sobre los detalles, sobre algo que le ha dicho su hijo, sobre una amiga que se ha encontrado en la playa mientras leía, sin embargo, cuando escribe sobre eso trasciende absolutamente la... la, la la profundidad para entrar en, lo, en las cosas más importantes. Muchísimas gracias, Enrique, eh, por estar aquí y esta es tu casa desde, desde mucho antes que la, de que la conocieras, sin duda. Muchas gracias. Bueno, pues eh, a mí poco me queda que añadir para, esta, eh, para hacer una presentación de una persona tan conocida y ya tan querida en la fundación como es Enrique García Maíquez, después de la intervención de nuestro patrono. Eh, Enrique eh, nació en Murcia, pero eh, es de Puerto de Santa María. Ese pero no he tenido tiempo de preguntarle a qué se debe, pero sus raíces son andaluzas y eh, su formación es, eh, de, proviene de la Universidad de Navarra. Él estudió allí Derecho y lo enseña en El Virgen del Carmen, que es un instituto eh, de secundaria de Puerto Real. Él es. Eh, una persona, como ya bien saben y, y ya se ha dicho, eh, muy eh, fecunda en el ámbito literario. Y eh, como Chesterton, su, su amor por la poesía le ha llevado a publicar hasta seis libros de poesía que han sido recogidos en Verbigracia. Recogen el último libro que se titula Inclinación de mi estrella del año. Mm, 2022, pero todos sus libros son, se recogen desde el año 1997. Él tiene además tres dietarios, tres colecciones de sus columnas periodísticas. La última apareció en el año 2021 con el título El burro flautista o dos libros de aforismos como Palomas y serpientes, El vaso medio lleno. Y quiero citar el último ensayo que eh, por la temática creo que merece la pena señalar, también porque vincula de alguna manera con, con el autor que nos reúne en este curso, que se titula eh, Gracia de Cristo y que está dedicado al sentido del humor de Jesús, un libro que yo todavía no he podido leer, pero que estoy deseando, eh, de, res, deseando eh, conocer y que ha aparecido en este año 2023. Él también tiene una labor eh, inmensa como traductor de Chesterton, lo cual es eh, algo, mm, digamos, eh, heroico eh, y, y muy difícil de hacer, eh, como cualquiera que haya, eh, se haya asomado al, al mundo de la traducción. Le ha, ha traducido en prosa y en verso. También ha traducido eh, el Tomás Moro de William Shakespeare, nada menos. Ha traducido también a otros autores y eh, ha codirigido la revista literaria Nadie Parecía. Él publica casi a diario eh, una columna de opinión en los periódicos del grupo Yoli y eh, semanalmente en la Gaceta de la Iberosfera y El Debate. Además, escribe crítica de poesía y de cine en diversas revistas especializadas. Mantiene el blog al que nos hemos referido, el lo, lo Leído y Lo Liado, en la revista literaria Libro sobre Libro. Hay una frase que eh, se atribuye eh, a, falsamente a un filósofo alemán y que mm, probablemente proviene de Hannah Arendt, que en alemán suena mejor que en español. Pensar es agradecer. Denken ist danken. Cuando eh, Enrique García Maíquez habla de la tradición, una idea muy querida de Chesterton, se refiere a esta idea de Hannah Arendt de que eh, pensar es reconocer lo que no he hecho yo y he recibido en primera persona. Pues el realismo del que Tomás, Mor Tomás eh, de Aquino, perdón, y que nos va a ocupar esta tarde, eh, vamos a hablar, supone esto, supone esta capacidad receptiva del ser humano, de una realidad que es mayor que lo que nosotros podemos eh, hacer. Y yo quiero simplemente dar las gracias a a Enrique por aceptar esta invitación y haber rechazado otras para poder eh, estar aquí esta tarde con nosotros. Eh, tengo que destacar también la, la, la facilidad que nos ha dado para organizar todo, la cordialidad y el calor, mm, eh, el, el calor humano que, que emana su persona y su trato. Y solamente quiero recordar el título que eh, ha dado esta intervención. Es Chesterton el Aquinate Inglés. Enrique, estamos deseando escucharle. Cuando quiera, tiene la palabra. Buena, buenas tardes. Yo siempre me agradece y me sorprende que, que me inviten, así que, que ahí hay un, un primer motivo de de agradecimiento, pero, pero se van superponiendo. Y, y también me, me alegro muchísimo, pues que una invitación doble, porque es hablar de Santo Tomás y hablar de Chesterton, ¿no? O sea, una, 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 doble, una doble alegría que en esta mmm, tradición de la casa, de cederse y de doblar siempre la apuesta, pues, se ha convertido también en una doble presentación, con una doble alegría de presentación. La, la presentación de, de Asís ha sido muy, muy tomista, porque no ha presentado al que yo soy en acto, sino al que yo debería ser en potencia. Y, y, y eso es algo. Que te agradezco profundísimamente, porque uno de los problemas de mucha gente es que no sabe a dónde dirigirse, la meta que tener. Yo tengo como meta eh, parecerme a quien ha presentado tan generosamente eh, Asís. Y Sara, bueno, pues ha sido una ayuda constante todas estas semanas y, y, y ha organizado un curso estupendo que es la, la, eh, el siguiente agradecimiento, ¿no? Eh, participar en, no en una conferencia, sino en un curso donde se hace un maravilloso trabajo en equipo. Ha habido estupendas intervenciones ya que me, que me dejan tranquilo de, del nivel del curso. Siento que no lo tengo que sostener yo y, y va a haber otras, otras preciosas. Y luego, por último, he visto este, este tapiz que da gusto, da gusto hablar. Bajo él, ¿no? Eh, los que somos del puerto de Santa María ahora explicaré él, pero eh, bueno, siempre que llegamos a Madrid nos acordamos de esto de Alberti, ¿por qué me trajiste padre a la ciudad? ¿por qué me desenterraste del mar? ¿No? Pues aquí han tenido el detalle de no estar desenterrado del mar, sino que estoy prácticamente metido en el mar de la orilla de las Tres Calaveras. Lo de, lo de Murcia es interesante porque mi familia paterna es del puerto de mucho tiempo de donde yo mmm, soy. Pero mi madre era de Murcia y decidió no tener los hijos al amparo de su suegra, sino irse a tenerlos al amparo de su madre. Y, y bueno, y todos los hermanos hemos nacido en Murcia, pero yo a veces gasto la broma de que soy tan reaccionario que mi primer viaje fue de vuelta, porque nací y volví y volví al puerto. Bueno, eh, alguna vez me han aconsejado no ponerlo, pero me parecería una infidelidad a a esa parte de mis raíces que son Murcia y, y, y tengo este juego que, que me ha dado algunos líos sobre todo con la catetez esta eh, autonómica ¿no? que no me han querido meter en antologías andaluzas porque nací en Murcia en eh, Murcia cuando me oyen hablar dan por sentado que tampoco voy a entrar en una pero, pero bueno quien estaría mmm, muy contento de, de esta conferencia, Chesterton porque eh, Vamos a hablar de él como, como filósofo y él dijo, un hombre no puede llegar a ser lo bastante sabio para ser un gran artista sin ser al mismo tiempo lo bastante sabio para desear ser un filósofo. Esta, esta idea, bueno, con la humildad de Chesterton, nos plantea la primera duda o el primer misterio que tenemos que resolver. Chesterton se preguntaría a sí mismo, ¿merez, ¿merezco yo un seminario en una prestigiosa fundación universitaria? ¿No, estaremos, no estarán ustedes exagerando? Eh, porque Chesterton constantemente decía que él apenas era un alegre periodista. ¿no? Eh, con Chesterton pasa, o a mí me gusta, lo que pasa con Chesterton me gusta señalarlo en una imagen, que es la de Domingo, el, en, en el hombre que fue jueves, que cada vez que lo miraban era más grande. ¿no? Chesterton cada vez que lo miramos ha crecido y ha crecido. Eh, Ronald Knox en su funeral dijo que Chesterton era un profeta y que los tiempos venideros lo reconocerían como tal y que si no lo reconocían como tal el problema sería de los tiempos venideros y no de la, y, y no de la condición de profeta de, de Chesterton y esto mmm, se ve ¿no? en su en su propia actualidad ¿no? esta idea de que tendremos que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde pues se ha convertido casi en un en un lema en un lema eh, social o, o que está muy presente habría que hacer un estudio como el que decía Asís, de de, en internet y ver cuánta gente cuánta gente joven lo tiene como, como lema en su perfil de las redes sociales. ¿no? Que por cierto, yo venía en el tren y decía, por la, mirando por la ventana, quizás los españoles tendríamos que des desenvainar la espada para defender que el pasto es marrón, porque eh, a, a veces... Eh, el, el ser humano está tan hecho de literatura que a veces la, la literatura nos condiciona eh, la vista de la realidad. Es lo que pasa, por ejemplo, con, con el concepto de lluvia como imagen melanco de melancolía, que es una cosa propia de la poesía inglesa. Los poetas españoles tendríamos que celebrar la lluvia. ¿no? Bien, pero el pasto verde o marrón de lo que se trata es de, de desenvenar la espada para defender la, la realidad de las cosas. También fue un profeta en, en el hecho de, de ver la gravedad que iba a tener el divorcio. Tiene este libro tan políticamente incorrecto que se llama eh, La superstición del divorcio. Y también en detectar muy bien que la herejía del siglo XXI iba a ser una herejía, una herejía sexual, de, mora, de moral sexual, no una, una herejía dogmática, porque vivimos unos tiempos intelectualmente muy pobres. ¿no? Nadie se va a pelear ahora por un tema tan apasionante como puede ser la naturaleza de la Santísima Trinidad. Simplemente por si esto que me apetece o no me apetece lo puedo hacer o no. Yo, la grandeza, la grandeza de, de, de Chesterton la veo muy clara en, en un hecho que es el siguiente: que es muy admirado, en, Chesterton era muy polifacético y es muy admirado por las personas que se dedican a la... es muy admirado en la faceta por las que las personas se dedican, me explico. Es muy fácil si la gente es buena que te admiren por lo que los otros no hacen. De manera que mis, mis compañeros de partida de golf consideran que soy el mejor poeta de la partida de golf. Claro, y, claro, mi, claro. Y, mis, y mis amigos poetas piensan que soy el mejor golfista del, de la pan, de, del, gru, del grupo de golfistas, ¿no? eh, eh, Del grupo de poetas. Pero, pero a Chesterton pasa una cosa curiosísima, que es que la gente le admira en lo que ellos hacen. Y voy a poner un, 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 una serie de ejemplos. Pero yo creo que, que son muy deslumbrantes. ¿no? George Steiner, que era políglota, profesor en Oxford, eh, el gran traductor, soñaba en cuatro idiomas. En Después de Babel, que es el libro que dedica a, a la traducción, dice que el mejor poema traducido nunca, la mejor, el ejemplo de mejor traducción posible, es la que hace Chesterton del francés de un, un soneto de Joaquín de Belé y resulta que Chesterton solamente hablaba el francés que había aprendido en el bachillerato con cierta mediocridad y dice, y dice esto luego explicaremos por qué Bernard Shaw, su gran rival su gran rival eh, en, en las polémicas decía que era un gran discutidor Dorothy L. Sayers mm, decí, decía de él eh, que era el gran renovador del género policiaco eh, y y Agatha Christie lo admiraba profundamente, todo en el Detection Club, que explicó también aquí la profesora Mónica del Álamo, eh, lo ponen como, como ejemplo de lo que tiene que ser un cuento policiaco por el Father Brown. Eh, T.S. Eliot, el premio Nobel de, de poesía, el gran, el gran poeta, dice que Chesterton es sobre todo un poeta inmenso. Esto tiene un triple mérito, porque eh, los poetas, no solemos admirar a los otros poetas, no somos muy, muy, poco, muy poco generosos. Las, el segundo mérito es que Chesterton nunca fue un poeta profesional, o sea, fue un, un articulista que de vez en cuando publicaba poemas o que los poemas se les caían de las manos. Y en tercer lugar, para que vean el mérito que tiene Chesterton y también Eliot, Chesterton nunca entendió la poesía de Eliot y la criticó con cierta injusticia. Y sin embargo, Eliot... Es capaz de decir que Chesterton era un grandísimo poeta. Harold Bloom, el crítico eh, judío, dice que Chesterton es un gran crítico literario. Podría haber dicho es un gran novelista, un gran crítico, lo suyo. Y siendo Harold Bloom un personaje con ciertos prejuicios anticatólicos. Borges. Dice que Chesterton es un grandísimo narrador de cuentos. Mike, el experto en humor eh, anglo-húngaro, Anglo dice que el Chesterton es el mejor humorista. ¿no? Titterton. Dice que es el mejor católico y el que más conversos hizo cuando Tilterton se convirtió muchísimo antes. No, esto que explicó también eh, don Emilio Domínguez, sobre Emilio Domínguez, de est est esta conversión retrasada. Pues en la capaz de decir: No, es el mejor católico, aunque todavía no sea católico. ¿no? Y Etienne, Etienne Gilson dice que eh, ha escrito el mejor libro sobre Santo Tomás de Aquino. Y aquí eh, es donde. Empezamos a despegar con el tema. Dice Gilson, Chesterton desconcierta. A lo largo de toda mi vida he estudiado a Tomás y nunca hubiese podido escribir un libro semejante. Esto eh, desconcertó enormemente a Massey Ward, que era la editora de Chesterton, porque había visto cómo había escrito el libro. Chesterton le descargaron escribir un libro, un libro sobre Tomás de Aquino. Hizo a la secretaria ir por la mañana a, a, a por la bibliografía. Llegaron 20 libros o los índices. Dijo: Bueno, ya puedo empezar a dictar. Y ¡pum! Escri eh, dictó el libro. Entonces, Messi Ward, muy inquieta, escribió otra vez a, a Etienne Gilson y le dijo: Seguro que es el mejor libro y contesto y contesto Gilson le tengo por el mejor libro sin comparación que jamás se haya escrito sobre Santo Tomás quienes durante 30 o 20 años hayan estudiado a Tomás de Aquino y tal vez incluso hayan publicado dos o tres volúmenes sobre él no pueden menos de notar que el llamado ingenio de Chesterton ha eclipsado su erudición él ha hecho todo lo que ellos más o menos torpemente buscaban expresar con formulaciones académicas oh, Chesterton es mucho, mucho Chesterton, pero uno ante un elogio tan grande puede pensar a lo mejor. Gilson estaba deslumbrado, como a veces pasa. Eh, como, eh, y pero es que esto lo ha dicho más gente. ¿no? Y con más reticencia lo dice P Piper, eh, que dice, la mejor y primera introducción al Espíritu de Santo Tomás nos sigue pareciendo aún el pequeño libro de Chesterton. sé aún nos sigue pareciendo el pequeño, pero la mejor. Y todavía un caso más, eh, eh, el de Hans Conrad Sander, que es otro, otro tomista, que dice: El Tomás de Aquino de Chesterton está lleno de chapucerías y de arbitrariedades. A pesar de eso, es el primero que recomiendo. O sea, que, que, que a pesar de la arbitrariedad. Está... Luego explicaremos por, por, por qué. Hay que decir que Chesterton no engaña, no pretende. Eh, él dice en, una en la nota introductoria del libro, no dice yo soy un gran... Eh, tomista, él dice, apenas puedo decir de, de Santo Tomás, de su filosofía, nada más que que tenía una filosofía. ¿no? Si no me voy a meter en muchas profundidades, no me pase como aquella señora que quiso conocer el pensamiento de Tomás de Aquino y dijo, voy a empezar por la simplicidad de Dios. El artículo de la simplicidad, y rápidamente lo dejó y dijo, si esto es la simplicidad, no quiero ni pensar lo que sea la complejidad. ¿no? Eh, ese, ese es el misterio que... Que tenemos que resolver. Tenemos que resolver de un modo, resolver esta tarde, de un de un modo como el Father Brown, no usando la racionalidad, la razón. No creer en misterios esotéricos ni en fantasmas. Eh, Chesterton no tenía, como San Isidro Labrador, unos ángeles que, mientras él estaba tomando una cerveza, bajaban y le escribían el libro. ¿Qué explicación hay para que un señor que es un periodista que apenas ha. Uh, aunque no ha ido a la universidad, que apenas ha leído a Tomás de Aquino Escriba, el unánimemente o aclamado como mejor libro de Chesterton o la mejor introducción a, che a, a Tomás eh, posible. Bueno, yo creo que, que hay que partir de una idea que tiene Alfonso Reyes, el, el gran traductor de Chesterton mexicano, que decía: Chesterton ha hablado de muchas cosas, pero Chesterton es un hombre de una sola idea. Chesterton tiene una sola idea. ¿Y esta idea cuál es? Es la alegría del ser, que es mucho mejor ser que no, que no ser. Eh, eh, el, hecho, el hecho de existir es, es que nos ha tocado la lotería. ¿no? Por muy mal que estemos, siempre es mejor est estar que no, que no estar. ¿no? Esta idea de Faulkner eh, en, en Palmeras Salvajes es profundamente chestertoniana. Entre la nada y la pena, yo elijo la pena. ¿no? Eh, siempre es, es mejor. Aunque Chesterton no, le parecía un poco triste y con más humor, aunque fuese humor negro, él representaba su idea con una historia que le contaron de un niño en el colegio y que le hizo muchísima gracia. Le preguntaron al niño cuál era la gradación de los adjetivos, adjetivo, comparativo y superlativo de malo. ¿no? Y contestó el niño, malo, peor y muerto. Y, 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 de, y Chesterton estaba entusiasmado y decía, porque efectivamente pésimo no es tan malo, pésimo tiene un pase, lo, 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 malo, lo malo es muerto. ¿no? Este, esta idea de la existencia como, como gran fiesta por el hecho, el ser es, es siempre bueno. ¿no? Eh, Chesterton decía que el simple hecho de tener nariz es ya por sí más cómodo cómico que tener una nariz de berenjena o tener eh, eh, cualquier cosa y justo esto es exactamente la misma idea esencial de Santo Tomás de Aquino o sea eh, alguien podría decir Santo Tomás de Aquino no tuvo muchas ideas pero esencialmente tuvo una era un hombre de una sola idea que el ser es más, eh, ser el más importante que no ser, o está la gran bondad ahí. ¿no? De hecho, el primer libro de Santo Tomás se llama De ente de esencia y lo escribe con 27 años. Y ahí defiende que en el mundo no hay nada que sea malo totalmente. Tú una idea absolutamente chestert chestertoniana. No hay nada absolutamente malo, porque ya por el hecho de ser tiene, un, tiene una bondad. ¿no? Eh, eh, el mal es simplemente la privación de bien. De hecho, Explica Santo Tomás que, que el diablo está reconcomido en parte porque, en cuanto que es, es bueno. Por eso no puede parar de hacer cosas, de hacer el mal, porque si parase, eh, recaería en el bien íntimo de su esencia. Fijaos cuánta teología tiene el refranero español cuando dice que cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo. Porque si no matase moscas, recaería en el bien o ascendería al bien. no Tiene que estar todo el día haciendo el mal. Y esta, esta idea conecta de nuevo con, con una idea muy, muy, muy de Chesterton, que es la valoración de no hacer nada. O sea, si, si el ser es bueno en sí mismo, yo tumbado en mi cama, no tiene tantos artículos que aquí, aquí tumbado en mi cama, que pena no tener un lápiz lo suficientemente alto como para escribir en el techo, eh, eh, es una idea. Entroncada en la, en la filosofía atomista. El, el caso es que, muchas veces, esto lo, lo explica Antonio Machado, muchas veces las obras de juventud, eh, que no son las mejores ni las más redondas, se ve eh, lo, que, lo que somos en potencia. ¿no? Y eh, Chesterton es. es Tomás escribe con 27. Esta confusión que yo voy teniendo por culpa de mi iglesia todo el rato entre Chesterton y, y Tomás puede tener un efecto pedagógico. Lo digo para aprovechar <laughs> digo que, que se funden. Eh, quería decir que, que Tomás con 27 años escribe de Ente de Esencia y, y que es su primer libro. Y Chesterton es que su primer libro, digamos, no serio. Había escrito un libro de poemitas más jocoso antes, pero su primer libro, que es un libro de poemas que se llama El Fiero Caballero, que en realidad se podría haber titulado perfectamente De Ente de Esencia, lo que pasa es que ese ya estaba cogido. ¿no? Y, y porque la idea central del Fiero Caballero es defender la fiesta, defender como un fiero caballero la fiesta de la existencia. Hay un, un poema. Que lo, que lo expresa claramente, pero se lo ha pedido ya el profesor Antuñano, o el doctor Antuñano, porque ha titulado su conferencia, lo cual promete muchísimo con, con, con un verso de ese poema, que hay una sola cosa que es necesaria a todo, que eh, el poema eclesiastés. Entonces, yo voy a coger otro, pero es que realmente el libro habla, habla siempre de esto, que se llama Antes de nacer. Y él, el, el soliloquio o el monolo, monólogo poético, que tiene un feto eh, que está en la, en la barriga de su madre y que no sabe qué se va a encontrar, pero sueña, y, y dice: Antes de nacer, si hubiese árboles altos y hierba corta, como un increíble cuento, si hubiese un mar azul, azul marino y azul celeste, hubiese un viento, si colgase del aire un fuego afable que calentase todo el día, si le creciese barba verde al prado, oh, qué espectáculo sería. Duermo en la oscuridad, soñando que hay ojos grandes y además sombrías calles y calladas puertas con gente viva por detrás. Que venga una tormenta y me despierte, y lloraré todo el derroche de los sueños de vida que he soñado en los imperios de mi noche. Si una vez pudiese caminar por esos sueños unas millas, sería el más alegre peregrino del país de las maravillas no me oiríais palabras de desdén ni una queja lastimera si encontrara la puerta de ese mundo alucinante, si naciera. Esta, esta idea de que ya la existencia es un mundo alucinante, un país de las maravillas, eh, eh, etc. ¿no? Esta coincidencia mm, esencial es la que explica perfectamente que... Que, o la que explica que el libro de Tomás de Aquino eh, sea tan necesario, tan claro, tan, tan transparente. ¿no? La importancia de las afinidades electivas y de, y de dejarse llevar por la propia naturaleza eh, de, la, de la visión del mundo. ¿no? Eh, Chesterton como… Por supuesto lo sabía, ¿no? Él dijo: nadie empezará a entender la filosofía tomista ni la filosofía católica si no se da cuenta de que lo primario y fundamental en ella es la alabanza de la vida, la alabanza del ser, la adoración de Dios como creador del mundo. Y, y a modo de ejemplo, cuando ponía la lista de cosas que admiraban, decía la traducción que hizo Chesterton del poema de Joaquín de Belén, ¿no? y, y está muy bien traducido al español también por Rafael Sánchez Maza. Y lo voy a leer a modo de ejemplo para que veamos cómo es la confluencia, no es saber bien francés, o no es haber leído toda la. es la, la mmm, confluencia espiritual entre una obra y otra. ¿no? O sea, leo el poema y verán hasta qué punto eh, el poema es un poema chestertoniano, el poema de Joaquín de Belé. Habla de la vuelta a casa, las. Eh, la importancia de los padres, de la tradición, las paradojas, la pobre mansión y la preferencia de lo propio a lo, a lo ajeno. El poema, en traducción de Sánchez Mazas, dice: Feliz quien como Ulises viaja con buena suerte o conquista los auros vellones de Jasón, y después, a la vuelta, con madura razón, dichoso en casa, espera que le llegue la muerte. Aldea de mis padres, ¿cuándo volveré a verte con tus humos azules? En qué clara estación volveré a ver el huerto de mi pobre mansión que vale para mí como el reino más fuerte. Más me placen los muros alzados por los míos que los templos de Roma soberanos y fríos. Más que mármoles duros quiero pizarra fina, más mi loira francés que el gran tíber latino, más mi monte liré que el monte palatino y más que olas del mar mi canción angevina. Eh, esta confluencia entre Chesterton y Tomás es de ida y vuelta porque si Tomás era eh, archi, architomista eh, perdón si Chesterton era architomista Tomás es proto-chestertoniano y es impresionante eh, las es un Chesterton en el siglo XII ¿no? así que voy voy a ver cómo voy de tiempo mm. vale eh, Voy a, a, a enumerar diez cosas de Tomás que lo prefiguran como un, un Chesterton medieval. Eh, para empezar, se parecen física, físicamente. ¿no? Eh, a, a Santo Tomás le llamaban pingüísimos, que es la manera en latín de llamar gordo que yo si me llamasen pingüísimos dejaría de hacer régimen, porque me parece, me parece precioso, demuestra la superioridad del latín. Eh, y Chesterton también pues, presumía de de su gordura o es, o es famosa, ¿no? Siempre decía, no estoy tan gordo, es que el micrófono me amplifica. O, 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 o luego eh, eh, decía eso, que era el hombre más caballeroso de Inglaterra porque se levantaba en el tranvía y dejaba el asiento a tres señoras. ¿no? Eh, eh, lo, de, lo de ser, lo de ser eh, gordo no es una anécdota. Y menos para un tomista, porque ya sabemos la importancia que tiene la forma en la filosofía tomista, es una, una categoría porque demuestra un acuerdo fundamental con el mundo. Un, un, dos que duermen en un mismo colchón se vuelven de la misma opinión, pues yo creo que eh, vivir en el mundo y amar el mundo tan apasionadamente te hace ir pareciéndote a él. ¿no? Eh, pero, pero hay muchísimas más cosas. Más, más, Características, la ingenuidad. Ambos eran famosos por su ingenuidad, por, su, por no cansarse con la repetición ¿no? eh, 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 de, de los niños. Ambos hacían manuscritos ilegibles, olvidaban palabras, cometían faltas de ortografía. Eh, ambos dependían profundamente de su secretario, Chesterton, como explicó Emilio, pues de su secretario, de, de su secretaria de su mujer, eh, Chesterton, pues del de, 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 de hermano Reginaldo. Eh, ambos tienen una obsesión con la idea de la caballería, una obsesión no, no, valoran la idea de la caballería para Chesterton el fiero caballero, el retorno de Don Quijote, Santo Tomás la defendió, ¿no? Yo creo que una defensa de las más bonitas que existen. Hay que alabar la fortaleza porque sirve a la justicia, dijo defendiendo a los caballeros. ¿no? Y luego es increíble lo mucho, lo mucho que escribieron ambos. ¿no? Eh, Pieper cuenta que Chesterton, que Tomás escribía. Eh, varios libros eh, a la vez como los maestros de ajedrez que van jugando, o sea, tenía varios secretarios, va dictando a uno y a otro, y, y que a veces hasta dormido. Y Chesterton gastó la broma de cuando escribió Ortodoxia, de Bueno, este hombre me ha retado a escribir un libro, no sabe que yo para escribir un libro no necesito el mínimo reto. Ambos eran profundamente humildes. Eh, Tomás dice. Eh, todo lo que he escrito no me parece sino una, pa, una, pequeña, una pequeña paja. Y Chesterton se consideraba, como ya hemos dicho, un alegre periodista, y, y por otro lado decía que él simplemente había tenido una, un puñado de ideas excelentes que luego había malogrado con su prosa. Ambos están. Mm, mm, les interesa fundamentalmente la verdad. Eh, y, y, y esto es muy, muy importante porque eh, hay, hay una, una frase de la Suma Teológica que a mí me parece fundamental, que todo el que dice la verdad, toda verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. O sea, quien dice una verdad no puede ser mi enemigo en cuanto ha en cuanto dicho esa verdad que viene de, del Espíritu Santo. Don Juan Luis Lorda ha explicado que esa es la clave de, de por qué Chesterton se va tan bien con sus rivales. Porque el rival sabía que si decía una verdad, Chesterton se la, se la concedía. ¿no? Eh, yo mm, siempre pongo el ejemplo de una persona que era estupenda y, y, y que además lo diría medio en broma, que es Elías de Tejada, pero que decía lo, lo, lo contrario: decía. es muy fácil saber quién es el enemigo. Si nombra a Ortega Gasset, es el enemigo. ¿no? Entonces, eh, 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 eso, eso no es Santo Tomás y, y Chesterton. Tiene su explicación, o sea, que no es ninguna. Porque si alguien tiene un sistema equivocado, pues, pues se, se puede imputar todo el sistema, pero la cuestión es que pesa más si la verdad que alguien dice o el sistema desde que la, que la dice. Y Chesterton y Santo Tomás piensan que pesa más y yo la verdad. La verdad eh, pide que se la rescate, que se la rescate de, de ese sistema equivocado incluso. Eh, esta, esta idea de, de Chesterton, de ir salvando verdades, ¿no? El, eh, a mí hay un. que a veces se pasa, claro, pero es más elegante pasarse por salvarnos. A mí hay un caso que me gusta mucho de equivocación de Chesterton, que es que cuando está hablando de los Macbeth de, de la tragedia de Shakespeare, dice, uf, eran malísimos. Qué, ¿Qué personas más, más malas, más ambiciosas? más tan, Pero qué matrimonio tan ejemplar, cómo se querían. Que, que bueno, que en realidad no es un matrimonio ejemplar, pero este afán de salvar. Porque, eh, luego, otra, otro es el espíritu de la disputación, o sea, el gusto por la discusión, eh, en, que tiene también mucho que ver con la caballería intelectual rige unas normas como una justa, eh, a, a Santo Tomás le encanta, eh, tenía las disputación cual libitales, ¿no? donde se discutía de lo que fuera, y Chesterton ya sabemos que cuando nació su hermano Cecil dijo qué maravilla, eh, alguien con quien discutir las 24 horas del día. ¿no? Eh, esta, esta idea de, de discutir aceptando la verdad de los demás, pues Santo Tomás la practica Siendo aristotélico, pero apoyándose en Platón, citando constantemente a Agustín y a Berroes al que aborrece. Sin embargo, al que aborrece, eh, embargo, bueno, al que aborrece su, su filosofía lo considera un pleclaro, un ingenio. Eh, ¿Qué peligroso es el ingenio? Eh, abro un paréntesis. Eh, Santo Tomás claramente no aborrecía a Berroes, pero yo he visto una literación... Ahora mismo he visto a Berroes aborrece pues me he tirado en cabeza y le he imputado un, un pecado al pobre Tomás, ¿no? O sea es que tener muchísimo cuidado con, con estas cosas. El justo, el justo medio y el, senti el amor por el sentido común. Eh, esto del justo medio que que está muy desvirtuado ahora con la idea del consenso, que no es. Tú piensas esto, esto y saco la media medio es eh, eh, buscar la verdad que se esconde en dos posturas. Chesterton siempre decía que se ponían ejemplos muy malos, eh, repetidos para defender la verdad. Un, un ejemplo de justo medio que a mí me gusta poner, más allá del de valiente, el que no es ni temerario ni cobarde, es este de Chesterton. ¿no? Los sibaritas se bañan en vino y los puritanos beben agua, pero nosotros estamos muy interesados en no caer en ninguno de ambos extremos. Y, 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 la, y la coincidencia con, Toma, con Tomás, que es increíble, Santo Tomás dijo, si alguien se estuviera del vino en tal forma que hiciera mucho daño a su salud, no estaría libre de pecado. Que, que yo es algo que todavía no entiendo porque ninguna bodega lo ha puesto en la, no eh, 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 en la, en la etiqueta. Luego, la, import, la importancia de la alegría. Voy a leer tres frases de, tres frases de Santo Tomás que... Las podría haber colado como frases de Chesterton en mi, en mi colección de aforismos de Chesterton, y ustedes lo van a ver. Dice Santo Tomás, y podría haber dicho Chesterton: Una sola cosa da reposo verdadero, la alegría. Intentar descansar en el tedio es un equívoco. Eh, otra frase de Tomás que, que podría haber dicho Chesterton: De todas las pasiones, la tristeza es la que más daña el cuerpo. Y esta última, que está en la suma teológica. El hombre que nunca bromea, que no acepta una broma y no favorece un juego o el descanso de otro, es un bruto y una carga para su prójimo. Que, que esto es impresionante porque lo dice un santo que es doctor en la, en la iglesia y al que la iglesia le ha aprobado la caridad en extremo sumo. Pero sin embargo, la verdad es tan importante que si uno es un bruto y una carga para su prójimo, hay que decirlo. ¿no? Luego, eh, Santo Tomás dio cinco vías para disipar la tristeza. O, o para luchar, que las conocen, hacer lo que uno eh, hacer, de, dedicar un tiempo a lo que uno le gusta, eh, quejarse, quejarse con los amigos, llorar, eh, también contemplar la verdad, y por último, pegarse un baño y darse una siesta. ¿no? Eh, que es, es, es maravilloso, ¿no? Lo que le tenemos que agradecer a, a, a Santo Tomás de Aquino. Eh, Chesterton es, es una sexta vía. Ramón Eder, que es uno de los grandes aforistas españoles, tiene un aforismo que dice a Chesterton habría que venderlo en farmacias como antidepresivo. Y, y es verdad, es imposible salir de un libro de Chesterton sin estar más contento. Eh, por supuesto, ambos me afearían que en este repaso de cosas en común no, no dijese que tienen la fe, ¿no? eh, eh, que es algo que permita además escapar pues... Pues de la esclavitud de ser hijos del propio tiempo. Pero además tienen una fe con unas características comunes que se basa en la razón. O sea, en San, en Santo Tomás cree que, que la razón eh, nos, lleva, nos puede llevar a la fe, o nos lleva a la fe, y Chesterton tiene esta cita profundamente tomista en espíritu que dice: Cuando entro en una iglesia se me pide que me quite el sombrero, no, no la cabeza. Ambos eh, fueron poetas, ambos fueron poetas eh, de una manera no profesional, que quizás sea la mejor manera de ser poeta, ¿no? Eh, decía Chesterton, la poesía es siempre un lugar común y es vulgar en el más noble sentido de esta noble palabra. Eh, Tomás de Aquino tiene una de las grandísimas poesías de, de, la, de la historia, que es el adoro de devote, ¿no? que es una, una maravilla y eh, que se ha rezado muchísimo. Otra característica en común es el amor al, al presente, o sea, eh, a, a la vida vivida en, en, ese, en ese momento. ¿no? Esta preponderancia que da la filosofía atomista al acto, frente a la potencia. Mucho mejor ser que poder ser en el futuro en eh, eh, la perfección. ¿no? Aquí tenía un, un poema, pero quiero quiero dar dar mis conclusiones. Así que un poema de Chesterton hablando, hablando de esta cuestión de la realidad y del acto y la importancia de la tierra también. Eh, eh, el distributismo tiene un punto también de, de valorar más la agricultura. Y, y el décimo punto es la valoración superior del hombre común. ¿no? Esto lo explicó muy bien... Me ahorra entrar en profundidades, eh, Pablo Gutiérrez Carrera, en una conferencia espléndida. ¿no? Pero Chesterton decía que, que Tomás era admirable eh, por el argumento que daba a favor de la revelación divina. Y, y, y que él lo admiraba especialmente por este argumento. ¿El argumento cuál era? Tomás de Aquino decía. Es que, y es, verdaderamente es admirable. Tom, Tomás de Aquino decía. Eh, con, la, con la sola razón. Todos podríamos haber, se puede llegar a las verdades de fe. Pero Dios ha sido tan bueno que ha pensado en el hombre común, que tiene que ocuparse de otras cosas, que a lo mejor no tiene tanta inteligencia, y le ha dado la revelación para ahorrarse el trabajo. Y, y Chester, decía, decías que es maravilloso el optimismo de esta frase, todos podemos llegar con la razón, y por otro lado, la caridad y que la revelación es un, es un regalo. ¿no? Por eso eh, estudió Ronduchen del. Papa Pio XI decía en 1923: también los laicos y las personas de poca inteligencia tienen que profundizar continuamente en Tomás de Aquino, consejo papal al que yo, en el que yo me siento especialmente aludido. ¿no? Y, y eso nos no lleva, al final ya hemos visto la identificación en la idea esencial, la identificación eh, en en el pensamiento, en el mundo, etc. Eh, Pero ¿por qué esto es tan, tan importante? ¿Por qué nos reúne esta, esta tarde aquí? ¿no? ¿Qué, qué contenidos prácticos eh, tiene? ¿no? Bueno, pues, pues yo creo que esto es importante por varias, por tres razones encadenadas. ¿no? La primera es que Chesterton sostiene la perennidad de la, de la filosofía perenne. Aclino Duque, el poeta, explicaba que, que un poeta sin discípulos es, es un poeta que ha muerto más. Y que un poeta con discípulos un, 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 un discípulo buenos es un poeta que está, que está vivo. ¿no? Y aquí es el momento de rescatar eso que les prometí de, de lo que decía Thunder, de que aunque el libro de Chesterton estaba lleno de chapucerías y arbitrariedades, era el primero que recomendaba. ¿Y por qué era el primero que recomendaba? Exactamente por este punto dice: A pesar de ello, de las chapucerías y las arbitrariedades, el libro tiene una gran ventaja. Chesterton no deja que el lector permanezca entre las piezas de un museo y las menudencias del siglo XII. Cuando celebra a Tomás de Aquino como Tomás de la creación, introduce precisamente lo que este teólogo medieval puede contagiar al mundo moderno: su apasionada afirmación del mundo. Esto es muy importante porque un, un árbol perenne no, no es porque esté fosilizado, es porque las hojas se van renovando eh, continu continuamente. Eh, el... chesterton hace que la filosofía de, es, de santo tomás sea realmente, sea realmente actual. y, y esto, tiene una importancia aquí, la segunda razón encadenada, no, talmente, no solo porque se mantiene una filosofía, ¿no? Decir, bueno, pues Antonio Colina es un poeta que mantiene a los presocráticos vivos, ¿no? Pues, está bien, pero es que el mundo no necesita tanto a los presocráticos como a Santo Tomás. Es una, seg una segunda importancia. ¿no? ¿Y por qué lo necesita? Porque ya dijo Lukács que la abstracción es la principal tendencia de nuestro tiempo. Y, y uno mira alrededor y es increíble, ¿no? Tenemos internet, tenemos las reuniones virtuales que no están mal, ¿no? Yo creo que, que mi hijo, que, que es un foro, mi hijo de 11 años, que es un foro hasta la emoción, me está viendo por YouTube. Gracias, gracias a, las reuniones, a las reuniones virtuales y eso está, y eso está muy bien, ¿no? Pero, pero lo importante es que estamos rodeados mucho mejor. Est estar aquí y mi hijo guerrilla estar aquí, ¿no? las transferencias electrónicas, las criptomonedas, esta idea de hablar de los migrantes, eh, que ya no son ni de un sitio ni de otro, sino que están en el aire, no se desarraigan ni arraigan en otro sitio, ¿no? el trabajo en la nube, las ideologías, el sexo cada vez menos dependiente de las consecuencias, incluso de los cuerpos, el especismo, la inteligencia artificial. La propiedad empieza a ser vista como una cosa innecesaria, el transhumanismo, el transsexualismo, todo nos lleva a un mundo a un mundo virtual y esto nos aleja de la materia que, desde el, como muy bien sabía Santo Tomás, eh, es parte integrante del hombre. El lemorfismo necesitamos cuerpo y alma, sin cuerpo no nos deshacemos. Por eso el título de la conferencia de, de Prada está muy bien, ¿no? Porque esta, esta inmaterialidad nos no lleva al nihilismo directamente y contra eso eh, es contra lo que se enfrenta el realismo. ¿no? Hay un meme en internet que me hace mucha gracia que sale un muñequito que es eh, un vampiro y sale el sol sale, desintegrándose ante el sol. El, el siguiente es Superman y sale a Kryptonita, ¿no? y el siguiente es uno que pone postmoderno y sale Hechos, ¿no? derritiéndose ante, ante los propios Hechos. Esto lo ve muy bien Chesterton, los discípulos de Chesterton. Eh, una, una cita que ya empieza a ser obvia y vulgar, que, que es de, eh, de Orwell... Eh, en 1984 dice que la herejía de la herejía va a terminar siendo el sentido común, la hierba verde. Vamos, Orwell le debe mucho, mucho a Chesterton, eh, y lo reconocía, ¿no? El partido, el poder, te decía que rechazasen la evidencia de tus ojos y tus oídos. Lo obvio, lo tonto, lo verdadero, lo obvio, como citar a Orwell, eh, lo tonto, lo verdadero, tiene que ser defendido. Las verdades son verdaderas, aférrate a eso. Que es la misma técnica de Solzhenitsyn, ¿no? de decir, mi resistencia va a ser no decir ni una mentira. ¿no? Es importantísimo, lo más importante para la libertad es decir que dos y dos son cuatro. Eh, y, y esto no se puede mantener en el vacío. Kierkegaard dijo en, la, en su migaja filosófica: Tengo que reconocer que del idealismo me ha salvado Aristóteles. Aristóteles es el esqueleto. Aristóteles, que dijo, la política no produce hombres, sino que los recibe de la naturaleza. Que eso pudo parecer una obviedad en Grecia, pero hoy en día es una, fra una frase absolutamente revolucionaria. Eh, eh, Lowell, eh, en el, el postmodernismo correctamente entendido, decía que el gran rival de, de, de Lowell es Aristóteles. Pero Aristóteles es el esqueleto, el músculo, es, es, Santo, es Santo Tomás. Digamos que el realismo será cristiano o no será. Selás Milos decía: un solo silogismo de Tomás es capaz de destruir toda la poesía de Mayakovsky, o sea, el músculo de la potencia. Y si Chester estuviese aquí, habría postillado: bueno, yo soy la grasita, ¿no? <laughs> que, que es esencial para no morirse de frío, para estar preparado para, contra, la, contra la enfermedad y para el gusto, para el gusto de vivir. Y aquí viene el tercer punto y el, el, el último de mis conclusiones. ¿no? Chesterton decía que los escépticos no trabajan escépticamente, los relativistas no viven relativ relativamente. Eh, hay gente que no cree en la verdad, pero si tú le mientes se enfada eh, y, y que solo los realistas habitamos en la realidad realísticamente. O sea, la Filosofía realista es una casa en la que podemos vivir. Lo otro es un sistema que hay que mantener. A mí me recuerda mucho a un malabarista en un semáforo, ¿no? Mantener, mantener, mantener toda, todas las la bolas. Por esa, esa imagen de ortodoxia del, real, del poeta mete la cabeza en la realidad y la disfruta. El loco quiere meter toda la realidad en su cabeza, todo el sistema en su cabeza y le estalla la cabeza. ¿no? El, el, el caso es que Fusaro, que es un, un pensador muy de moda, un italiano, que, que viene y sigue reivindicándose como hegeliano y marxista, ha llegado a las mismas conclusiones que Chesterton. Hace falta una revolución social, la economía no va bien y hace falta un sentido tradicional de los valores, de los principios de la familia, de la vida privada. Pero al. A, pero claro, lo argumenta, lo argumenta de esta manera. Esto en un periódico, ¿eh? no en su libro. Hegel, pues, es fundamental en términos de pensamiento dialéctico que asume los entes en su devenir y sustrae así la realidad a la captación estática del intelecto abstracto que fija las cosas sustrayéndolas a la posibilidad de su devenir. Esto debe ser buenísimo porque él le ha llevado a la verdad y, y me alegro. Pero nosotros nos podemos permitir cierto relajo. ¿no? Eh, eh, el. Eso lo recoge en una frase Chesterton que a mí me encanta. Un hombre puede convencerse de su filosofía mucho menos con cuatro libros que con un libro, una batalla, un paisaje y un viejo amigo. En realidad, la frase es, es literalmente preciosa, pero lo que nos quiere decir es que podemos vivir, porque tenemos una filosofía que se sostiene sola. No necesitamos cuatro libros para, 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 para sostenerla. ¿no? Y. Y eso también nos permite incluso ser creativos. ¿no? Una frase de Paul Cézanne que me gusta muchísimo: le preguntaron cuál era su visión del mundo, de la política, de la religión, y el pintor dijo: Yo no entiendo nada de estas cosas, pero me apoyo en mi hermana, la cual se apoya en su confesor, el cual se apoya en Roma. Y yo me dedico a pintar, no tengo que mantener, no tengo que mantener toda mi, mi, mi filosofía. Con todo este. este eh, Planteamiento se explica muy bien ese epigrama que algún cabre, algún profesor o alumno eh, de Oxford, muy muy enfadado de que hubiese tantos estudiantes chestertonianos, hizo contra los estudiantes, contra los estudiantes que admiraban a Oxford. Y decía, esto es un epigrama en contra. Y hay cinco cosas que los jóvenes chestertonianos reverencian el chuletón, la ordinariedad, la iglesia, el lío y la cerveza. Es que es eso, es que ser chestertoniano te permite, eh, lo, lo cual además no tiene ninguna frivolidad, Fija, fíjense cómo el chuletón está en el centro del debate político, ¿no? el, el chuletón es un… Y, 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 y meterse el lío, la iglesia siempre y, y, la, y, la, y la cerveza. Entonces, eh, para no retrasar más el tiempo de la cerveza, quiero… A acabar y, y con, con un sexto motivo de agradecimiento que se inclina sobre sí mismo como, como una voluta que hace una reverencia. ¿no? Porque lo que quiero agradecer eh, a la Fundación es que me ha, han dado un motivo para estar, para estar agradecido. ¿no? Chesterton era tan, tan, tan mmm, toma, tomista que se atrevió a añadir una sexta, vía tomis, mmm, una sexta vía para demostrar la existencia de Dios, que es la vía del agradecimiento. Si uno lo piensa, lo que dice Chesterton del agradecimiento es una vía Dice: el momento más desesperante para un ateo es no saber a quién dar las gracias. El, eh, entonces, yo quiero acabar pues, eh, dando las gracias a, a lo más alto, a Tomás y a Chesterton que nos han convocado a, aquí, a la asistencia del chuletón y la cerveza, a los que me han precedido en el curso, a los que me sucederán, a la Fundación Universitaria Española. Y a todos ustedes ¿no? que tienen el enorme placer y el privilegio de existir, como dicen Chesterton y Tomás, y que han tenido a bien emplearlo durante este rato en asistir a mi conferencia, lo que no dejaría de parecerles un prodigio a Chesterton, a Tomás y a mí. Muchas gracias. gracias. Bueno, pues por supuesto yo quiero también darle las gracias a Enrique porque ha sido un verdadero placer, no solo existir, sino de esta manera, este tiempo que hemos podido pasar juntos, escuchándole, siguiéndole y, y vibrando también con, con lo que no, no solo nos cuenta, sino que, que, que existencialmente también testimonia. Tenemos un tiempo para poder hacer preguntas. Entonces, quien quiera, pues me puede pedir la, la palabra. Pues muchísimas gracias. Que voy a intentar expresarme porque soy francesa y no hablo bueno, bastante bien el francés, el español. Pero uh, al, um, al final, uh, se explica que hay que defender. Un poco la materia ¿no? de, del hombre. Y usted no piensa que justamente uh, el hombre se reduce solamente en la materia y falta un poco el conocimiento de lo que es el hombre, en lo trascendental. Porque justamente cuando dice que, que bueno, el hombre en sí es filósofo y es creativo, se nota que a través de Chatterstone, la, la verdad y todo eso, el hombre es muy rico. Pero justamente pensando a todo lo que, que bueno, todo lo ha pasado últimamente uh, en la sociedad, la inteligencia artificial y todo eso, ¿no piensa usted que, la, que el hombre está más reducido a la materia y que le falta un poco la visión de lo trascendental, que el hombre es uno, pero um, tiene una dimensión? Dimensión, perdón. Una dimensión que se olvida o que no se quiere ver en la gente o en, en todo caso. Sí. Está encendido. Vamos, la, la, la pregunta es estupenda para, para, que, para corregir quizás mi, también mis propios excesos, porque eh, sí. A, a ver, una, una cosa es el, mater, el materialismo como, como filosofía, que no deja de ser una abstracción. El, 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 el materialismo eh, 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 es una filosofía idealista. Y el, el muchas veces pensamos el consumismo, eh, en el sentido que usted dice. Pero, pero todo esto no deja no deja de, 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 ser, de, de ser una abstracción. Consumo para destruir eh, la, la, la materia. ¿no? Lo, que, lo que de verdad eh, ama la materia es la propiedad o sea, y, cuida, y, cuidar, y cuidar las cosas. Este eh, sentido, eh, yo creo que el tomismo vuelve a ser muy importante porque habla de esa, el alma informando la materia, dándole sentido, etc. Pero ha hecho muy bien en, en preguntar porque, porque este vaivén como muy loco entre materialismo y espiritualismo no deja de ser muy propio de la filosofía gnóstica, que, que, que luego se recreaban en, en, lo más, en lo más material y en, lo más, eh, eh, en el barro de lo carnal. ¿no? De, eh, de lo que se trata es de encontrar ese equilibrio entre, el amor a la, entre un amor espiritualizado y trascendente a la materia. Soy yo que uh, bueno, me, no había entendido bien. Yo pensaba en la materia, la materia, bueno, como estaba en la inteligencia artificial, transhumanismo y todo eso, pensaba en la materia en, tu, en, cuen, en cuanto cuerpo. Sí. Eh, por eso preguntaba. preguntaba. Sí, sí. No, Pero no. sí he entendido la, la explicación. Sí. Muchísimas gracias. No, y, y. Sí. Sí. <laughs> Muchas gracias, Enrique. Yo tengo dos preguntas, no sé si... Sí. Si. Vale. La primera es eh, por las fuentes de Chesterton, porque si en algo no se parecen Chesterton y Santo Tomás, es que Santo Tomás cita constantemente eh, de quién está hablando, quién lo ha dicho antes, de dónde saca la idea, menos cuando refuta Agustín, que se lo calla, por respeto. Pero Chesterton no, entonces yo que he podido leer un poco... A Chesterton siempre he sentido curiosidad. He notado un pensamiento original, pero al mismo tiempo mi orgullo soberbio ha dicho: Este tío tiene que haber leído otras cosas. No, no lo sé. Eh, y la segunda es: eh, No con mala baba, pero bueno, a lo mejor se entiende así, pero no, es con buena intención. Yo creo que lo peor que luego tuvo Santo Tomás fueron los tomistas que entendieron mal a Santo Tomás. De hecho, Ratchinger. No entendía muy bien a más y lo, lo, no le gustaba porque tuvo un profesor tomista que no sería tan tomista, imagino yo. Y entonces, mi pregunta es: ahora con este boom de Chesterton que, que está viendo o que hay, no, ¿no podemos caer en el error de falsificarlo o de cogerlo para nuestros intereses, eh, etcétera? Sí, tal vez a Chesterton hubiésemos de dejarlo un poco tranquilo, no, no lo sé, ¿eh? pero pregunto. Bueno, el, a, la, a la primera pregunta, que, que es muy chula y además no, que nunca la, la, había, la había pensado así así a, a bote pronto, bueno, ya explicó, creo que fue don Juan Lil Lorda, que Chesterton se ganó la vida cuando era muy joven, trabajando para una editorial, leyendo cosas muy malas y muy diversas, de una manera muy voraz. Eh, pero yo creo que las lecturas fundantes de Chesterton eh, son las de las que tienen los ingleses y en eso tienen una, una gran ventaja y tenemos que aprender mucho de ellos, ¿no? la Biblia ¿no? la Biblia es una lectura continua una litera, en, fundante de una manera la, la, la Biblia de, de Jacobo eh, fundante de, de su lenguaje luego Shakespeare, que lo leen continuamente, lo citan continuamente. Eh, Shakespeare cala el alma del inglés culto de, de una manera que ojalá calase en nosotros así, Cervantes. ¿no? O, o, o Shakespeare también, vamos, pero, pero en ello. Y luego eh, Dickens, que también fue un lector, un lector tremendo. A eso hay que sum, sumar un sentido común muy, muy grande y, y un interés voraz por, por todo, ¿no? por la novela de su tiempo. Yo creo que con esas lecturas se arma, se arma cualquier, cualquier filosofía, cualquier visión completa, completa de, la, de la vida. Eh, eso en cuanto... En cuanto a las, a las lecturas, no sé si el profesor Antuñano tiene alguna lectura además de estas que, que fuese fundante. Lo digo para que el hecho de que yo esté aquí no, no haga que se vayan ustedes con mi ignorancia a cuesta. La formación, la formación básica inglesa. Gracias, Ale. Desde luego la formación básica inglesa que pasa por los clásicos. Chesterton, en sus años de formación, es un gran lector de los clásicos. En el club de debate que forma con sus, con sus compañeros, los ejercicios que hacen tienen como modelo los, los grandes autores clásicos. Y eso se ve también, no citándolo efectivamente, pero, pero se ve eh, las reminiscencias de, de, de los grandes autores de Grecia y de Roma. Sabía yo que necesitaba darle la palabra. <laughs> el, el caso, la segunda pregunta, que, que eh, yo soy partidario del exceso. O sea, eh, eh, en general. Eh, eh, a, a ver, eh, si alguien cita a Chesterton. Hombre, si lo, si lo cita malintencionadamente para llevarse las cuas a su sardina, para aprovecharse de, de Chesterton. Eh, eso se despegará, esa cita se despegará, que ha sido una de las tesis de, de mi intervención, ¿no? que solo lo auténtico, lo, donde hay una verdadera conexión espiritual, prevalece. Pero, pero considero que ir poniéndonos nosotros vendas antes, antes de, de tiempo es una, es una pena. ¿no? El, pasa en todo, yo creo que, que es un tic muy, muy, muy de la época. Imagínate que en el siglo XVI. Un joven inteligente eh, con lecturas curiosas hubiese dicho de pronto ya a la altura de Garcilaso. Yo creo que estamos citando demasiado a Petrarca. No deberíamos desprendernos de Petrarca. Y tal. O sea, que, 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 hay, que de, hay que dejar que las influencias calen. Eh, estamos mm, tan obsesionados con la novedad que enseguida se escriben demasiados haikus, se escriben demasiados aforismos, se escriben demasiado y, y nos ponemos a dirigir el tráfico. Eh, de, dejemos que el talento fluya, que las influencias fluyan. Es que a lo mejor Chesterton todavía lo nombramos poco. A, a lo mejor, eh, entendiendo, entendiendo lo, lo, lo que, lo que dices, ¿no? pero, pero esta idea de no voy a citar a este porque ya no soy el primero en citarlo o el más novedoso, sin, significa constreñir mm, eh, la propia creatividad y el propio flujo. De, de las ideas. Que, que yo creo que está muy bien que lo hayas preguntado, porque es un tic que cada vez pasa, pasa más. ¿no? El... Muchas gracias y perdón por entrar en la conversación de las fuentes, sí. pero me parece muy interesante, sobre todo en cuanto a las fuentes directamente del tomismo. Eh, don Emilio. Rodríguez podría hablar mucho también al respecto sobre la conversión de Chesterton y cómo sus relaciones religiosas fueron también fundamentales en ese proceso tomista. Y yo aquí no quiero dejar de traer la figura de Fray Vincent MacNab, dominico, eh, experto en la influencia de León XIII, la doctrina de la Iglesia, el tema del distributismo. Y como también fue una gran influencia en su formación tomista también en Chesterton, ¿no? No era más que eso. Perdón. No, no, Pedro, en, abso en absoluto. Te lo agradezco muchísimo y además eh, Vicente y además eh, sostiene la teoría de que mejor que cuatro libros un libro, un amigo, una batalla y, y no sé lo que era un vino, un paisaje, un paisaje. Un paisaje. Gracias por la conferencia. Ha sido eh, un gozo, la verdad. Eh, yo quería hacer solamente una postilla a, a, la, segunda, a la segunda pregunta que, que ha hecho él. Que, para que, eh, sí, que tanto las fuentes como este, no, no será ya demasiado Chesterton. Eh, aparte de, de, de profeta, Chesterton es algo más. Eh, eh, Vamos, eh, yo hablo de mi experiencia personal y a mí Chesterton él solito me llevó de vuelta a la, a la Iglesia Católica, él solo. Cuando lo descubrí fue a través de C.S. Lewis porque era más fácil encontrar eh, las lecturas por editorial Real. Yo entonces estaba en plena búsqueda y preguntándome, eh, a pesar de estar eh, eh, bautizada como católica, llevaba muchos años muy, muy alejada y... y y en ámbitos de nueva era que luego vi que eran familiares a Chesterton, por donde él también había pasado. ¿no? Entonces, eh, yo llegué a Chesterton por la cantidad de veces que Lewis le citaba. Eh, y, y escriben de, de manera muy diferente. A mí, eh, Lewis me convenció de que Cristo era quien decía ser, eh, pero luego me quedaba un montón de camino. Eh, que, que, que además eh, el, Cristo fuera quien... La iglesia decía, ojo, la iglesia era otra cosa, solo Chesterton me convenció de eso. Encontré un librito en el año 2004 de Editorial por Rúa, que si me voy, si me voy a una isla, creo que es el que se va conmigo, eh, que tenía así a doble columna Ortodoxia y el hombre eterno. Y recuerdo que se me saltaban las lágrimas de la alegría al leerlo a las 3 de la mañana, a lo mejor, y que. Estaba deseando despertar a mi marido para decirle: Pero mira, pero mira, pero mira lo que está diciendo este tío aquí. Entonces, eh, él solo, de golpe y porrazo, yo llevaba 25 años leyendo absolutamente de todo y en ese de todo, el 80% era una porquería. Él solo pudo hacer eso. no Nunca es suficiente, Chesterton. Sí, eh, bueno, eh, es, eso me, 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 me sirve para. Bueno. Dos cosas, a, a agradecer eh, ese, ese testimonio, porque efectivamente estos autores que después de muertos como el Cid siguen ganando batallas, ¿no? Dante han pasado 800 años y sigue haciendo conversos, que también es una cosa in, impre, impresionante. Pero, pero también indirectamente, a, al oír lo que, que ha sido precioso y no tengo nada más que añadir, es, es verdad que con los autores está cómo el autor está en el ambiente y luego el encuentro personal de, de, los, de los autores. Y es cierto que, que muchas veces te da vergüenza... Porque yo también soy un hijo, un hijo de mi tiempo, aunque intento escapar, como Maribel Bradelo nos propuso también en su estupenda conferencia. Intento escapar de mi tiempo, pero soy un hijo de mi tiempo y a veces también te da vergüenza o, o me invitan a hablar de, che, de Chesterton volver a hablar de Chesterton. Pero para, hay, todavía hay gente que está descubriendo a Chesterton ahora, ¿no? Y entonces ese punto de descubrimiento eh, no podemos poner ese dique nuestro a la, a la corriente. ¿no? No, no, si hay una pregunta por ahí, es que yo también alguna? Alguna, pero... ¿Sí? <laughs> a ver, yo tengo una pregunta más personal que hago con mucha curiosidad y con sana envidia. Y es eh, se la podría haber hecho también a, a algunos ponentes anteriores, es ¿cómo se consigue traducir a Chesterton? Porque la verdad es que cuando lo lees en español y te quedas asombrado de los giros, de, las, de la originalidad, de la paradoja, de, la, de las vueltas. Y el ingenio que, que despliega en, cuando escribe, pues digo, bueno, esto en inglés tiene que ser verdaderamente eh, la culminación de, de un trabajo. Claro. Bueno, en, en mi caso, en, en, mi, en mi caso, cumplo en mi medida eh, lo que he explicado aquí. Es una cuestión de, de comunión espiritual, incluso estilística. O sea,. Eh, este juego eh, con las palabras, las aliteraciones, eh, este amor por la rima, son cosas que yo ya traigo de fábrica y, y que me encuentro en Chesterton. Yo no soy un traductor. Yo puedo traducir a aquellas mm, personas con las que comparto un idioma común, más allá del inglés o, o, el, o el portugués. Cuando eh, al, Mis grandes pesadillas literarias, donde lo he pasado, es cuando he aceptado el encargo de traducir a otro. Me, una revista que se llamaba Matador, creo, que pagaba estupendamente, me encargó traducir 10 traducir, eh, poetisas neoyorquinas rompedoras. Y yo estuve a, al borde de tirarme por una ventana, porque es que era incapaz de. Tra y, y era chorraditas de verso libre, todo muy suelto, pero es que. Es que yo no entraba allí, aunque entendía. Es un poco una cuestión de comunión, de comunión espiritual, y, y no. Entonces lo, lo tengo faz, fácil. Que por cierto, no, no eh, yo creo que eso sería lo ideal, que no hubiese tantos traductores profesionales como todo terreno, sino que cada escritor encontrase a su alma gemela en, en el otro idioma. Pero bueno. Buenas tardes y muchas gracias por hacer amable a dos gigantes tan inmensos como, como Santo Tomás y, y Chesterton. Yo quería mmm, apuntar la importancia en aquel momento histórico que vivió Chesterton de las personas que le acompañaron en su camino y en su vida, como Hilaire Belloc, como Evelyn Fogg, todos los, los conversos británicos que lucharon contra un ambiente muy hostil y a pesar de ello consiguieron... Bueno, ser realmente la generación más relevante de la, del Reino Unido en los años 20. Sí. El, so, sobre, sobre, sobre eso, una anécdota, porque es verdad que son muy importantes, que eh, don José Jiménez Lozano mm, nos afeaba, o me afeaba, eh, el... La obsesión con Chesterton, con los conversos ingleses, y los franceses, que Los franceses, que Los, franceses, los y todos los católicos franceses, y, porque eran los que a él le interesaban. Y, y, y yo creo que, que es que nuestra situación actual se parece más a la inglesa que, que a este catolicismo francés angustiado por su falta de autenticidad. Y yo creo que, que se parece más a una situación, como usted decía, más compleja socialmente, donde el catolicismo está en minoría, pero tiene un margen de libertad, necesita del humor para contraatacar, más humor que más eh, angustia. Pero bueno, que eh, eso, don José eh, rompió una lanza por los franceses. Sí. Bueno, yo creo que seguiríamos... Eh, haciendo preguntas por, para no dejarle escapar, pero tenemos que concluir en algún momento. De nuevo, queremos dar las gracias y, bueno, pues un fuerte aplauso a don Enrique. <laughs>